Hola, compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas y bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Yo espero que todos estéis muy bien. Yo estoy muy bien, estoy muy feliz, muy contento. Me han pasado muchas cosas buenas y va a seguir así. Hago este vídeo en especial para contaros una cosa. Nuestro querido canal, un lugar al que regresar, el 30 de enero del 2020 cumple un año de su nacimiento. Después de varias subidas y bajadas, después de muchos vídeos, después de muchas experiencias increíbles y otras no tanto, he decidido seguir unos consejos que me ha dado varias amistades. Y un lugar al que regresar va a cambiar. Va a cambiar totalmente. Vamos a empezar el Un lugar al que regresar Project. ¿Queréis saber de qué trata? Pues permaneced atentos, que ahora mismo os lo explico. Bien, ¿de qué se trata un lugar al que regresar Project? Se trata de repartir mi contenido en tres canales distintos. Un lugar al que regresar quedará como el canal de gameplays y cosas relacionadas con los videojuegos, exclusivamente para eso. En el siguiente canal, un lugar al que regresar, vlogs, ahí estarán los vlogs, las noticias, las recetas de cocina, el humor, todas esas cosas. Ese es el segundo canal. Y un lugar al que regresar, deportes, es el canal donde estará el senderismo, los deportes, los ejercicios, etc., etc., etc. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué este cambio? Es muy simple. Yo he visto a lo largo de este año que hay algunos suscriptores que os gusta cierto contenido y otro contenido no os gusta tanto. Eso hace que el canal baje y suba y se quede totalmente estancado. Y a mí eso no me hace gracia, porque mi contenido está destinado con el fin de demostrar que los discapacitados valemos igual que todos los demás. Y si se queda atascado el contenido y la gente no conoce el contenido, pues es totalmente absurdo mi trabajo. Entonces, de esta manera, haciendo tres canales y cada uno con su respectivo material y contenido, vosotros elegiréis en qué canal queréis suscribiros, en qué canal queréis estar. Podéis estar en los tres, podéis estar solo en el deporte, podéis estar solo en el blog, podéis estar en dos. Cada quien tendrá derecho y libertad de elegir qué quiere ver en mi proyecto. Mi proyecto está destinado, como digo, a seguir demostrando que, aunque hay gente con discapacidad, tenemos formas de hacer cosas. ¿Las hacemos de forma diferente? Sí, pero hacemos cosas. Claro, también esto me ayudará. Y soy honesto con vosotros, a crecer, a ser conocido y a ganar algo de dinerillo. No os voy a decir que el dinero no me importa. ¿A quién no le importa el dinero? La vida no es sencilla. Y con la discapacidad que tengo, yo no puedo trabajar, o sea, no puedo encontrar trabajo tan fácilmente. Y aunque me están dando una ayuda por la discapacidad y demás, no es suficiente
y yo quiero tener la oportunidad de poder ayudar en mi casa. Por ello he decidido que vamos a hacer este cambio. Yo sé que para algunos puede ser un rollo, pero seamos sinceros. ¿Para qué os voy a obligar a ver un contenido que no os gusta? Si no os gustan los gameplays, no lo vais a ver. Entonces es absurdo, porque yo estoy perdiendo el tiempo. Y vosotros también. Así que lo mejor es separar el contenido en tres canales distintos con el mismo objetivo final. Demostrar que los discapacitados servimos igual que vosotros. Yo espero que os parezca bien este cambio. Lo voy a hacer no solo por mi comodidad y por mi, bueno, por mis objetivos, sino también por comunidad vuestra. Quiero que os sintáis cómodos en, podríamos llamar, mi proyecto empresarial o simplemente mi aventura de la vida. Quiero que os sintáis cómodos viendo lo que os gusta. Así que preparaos, porque el cambio va a ser a partir de ya. En el momento que este vídeo esté en YouTube, va a iniciar el cambio. No os preocupéis, no os preocupéis, porque los nuevos canales, los voy a dejar a mano. El link de los nuevos canales van a estar a mano, van a estar en la cabecera del canal principal. Allí lo podéis localizar fácilmente. Y si no, simplemente me preguntáis. Y yo, encantadísimo, os daré el link o buscaremos soluciones. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado mi idea. Quiero hacerlo cómodo para mí y para vosotros. Y quiero que crezcamos. Así que ya sabéis, suscribiros a los tres, suscribiros a uno, suscribiros a dos. Da igual. El proyecto comienza ya. Así que, venga, vamos a ello. Un abracito a todos. Hasta la próxima, chicos, chicas. Un abrazo, os quiero un montón. Un montón. Chao, chao.